Señor que me coció con el diablo. Dicen que sucedió hace muchos años donde un señor llamado Federico me coció con el diablo. Él le gustaba mucho de negociar. Entonces él negoció con el diablo. Él tenía 50, él tenía 70 años ya. Y desde sus 12 años cuando cumplió 12 años empezó a negociar con el diablo. Entonces negoció con el diablo hace muchos años, desde los 12 años. Entonces era Federico, y Federico era un hombre que negoció con el diablo. Entonces al morirse se fue. Entonces él al morirse se fue. Entonces él al morir se fue donde el diablo, que ya vivió para toda la vida. Y ya, bueno, entonces él nunca fue bautizado porque él dijo a su mamá. Él dijo a su mamá: mamá, no me bautice. Él así mismo le dijo a su mamá: mamá, no me bautice porque me manga la primera comunión. Yo no quiero ser bautizado, yo quiero ser del diablo. Él dijo así a su mamá, y su mamá nunca la bautizó. Y él dijo que quería entregarse al diablo. Entonces, por eso, entonces su mamá le hizo caso, nunca la bautizó ni hizo la primera comunión porque él se quería entregar al diablo. Entonces su mamá murió hace mucho tiempo de un cáncer cuello-uterino, un cáncer uterino pulmón, cáncer uterino pulmón. Entonces su mamá se quedó muy triste. Bueno, su mamá se murió triste porque su hijo sabe que su hijo iba a negociar con el diablo. Entonces entonces Federico, una noche a las 12 de la noche, dijo, ve a las 6 de la a las 12 de la noche, dijo. El hombre de las nieves, de mis santos tinieblas, ven, dame Satanás, ven, Satanás, 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 dijo 20, 22 veces Satanás. Entonces se apareció el diablo. Hola, mi señor Federico. Ahora se llegó a mí hasta pequeño. Ahora soy su amigo. Claro, Satanás, bienvenido a mis tierras. Que quiero ir donde usted dice, demonio también. Tranquilo, entonces el diablo desapareció. Entonces él todos los días empezó a negociar. Entonces todos los días empezó a negociar. Tenía 70. Cuando tenía 70 años. Entonces todos los días negociaban con él. Porque tiene esa. Usted qué dicecito el que están cogiendo. A ver, ¿qué es lo que usted está esperando ahí? ¿Ah? Ya, suba, pues Entonces está negociaba. hacia a ver. No se me falta un cochito. ¿Cómo Entonces así? él ¿Qué se negociaba con el diablo. sin acabar? Todos los días Oye, negociaba con me el diablo. falta un Hasta que cochito. un día se enfermó, sufrió un infarto y se murió. Y cuando el diablo, él no se quiso proteger. Él dijo que se quería morir, que él antes de morirse dijo: el rey de las tinieblas, ven a mí, Satanás, Satanás, ven a mí, Satanás, el rey de las tinieblas, ven a mí, jamás, jamás, que me lleve, que me vayan sus tierras al infierno. Entonces Satanás
se apareció y se abrió una tierra, un fuerte hueco. Entonces él se bajó de la cama y se tiró abajo y cayó al infierno. Estaba muy feliz. Entonces él murió en el infierno cuando cuando él se fue a una paila caliente y ya se desapareció para siempre. Ya Dios al darse cuenta de lo que ya nadie lo pudo recuperar. Su mamá estaba en el cielo protegida por los ángeles y Federico estaba en el infierno. Sí, hermano. Entonces su mamá protegía a los ángeles y él en el infierno. Entonces él murió en el infierno. Ya, hasta la próxima historia de Sigue la Historia. Dios, chavo, hasta la próxima historia de Sigue la Historia. Es una larga historia y así fue la historia.